Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión nueva de Chico Huico. Ya los extrañaba mucho. El día de hoy les voy a presentar un recorrido que está espectacular. Me encuentro en estos momentos realizando el recorrido de la Isla del Espíritu Santo. La verdad es que está increíble. Les voy a dar algunos consejos de una manera muy rápida, muy pronta. Bienvenidos, Chico Huico, comenzamos. El tour que yo te recomiendo se llama Punta Baja Tours. Para poder llegar a ese lugar necesitas tomar la carretera que va a Playa Pichilingue y Playa Balandra. Es importante que tomes la dirección hacia Pichilingue, ya que yo me equivoqué en esta ocasión. La carretera realmente es muy tranquila, pero debes de tener mucho cuidado, solamente son dos sentidos y hay mucho trailero. Esta es la terminal de ferries. En esos barcototes caben varios carros y obviamente personas. Después de pasar por la zona del embarcadero del ferry, deberás de tomar hacia la derecha hasta llegar a las instalaciones de Punta Baja. Te vas a encontrar también con un restaurante. Ese no es el local. El local es este que está aquí. Y la verdad es que está muy sencillo, pero pues no necesitan de más. El precio vale mucho la pena. El equipo, la atención y el bote en el que te trasladan es muy bueno. Realmente se los recomiendo. Hola chicos, pues estamos aquí a punto de iniciar el descenso. Vamos a nadar cerca de los lobos marinos y la verdad es que esto es muy emocionante, muy impresionante. La verdad es que no tengo las palabras adecuadas para poder describir esta emoción. Vamos a ver qué podemos hacer cerca de aquí de estos lobos marinos. Es magnífico, chicos. Vamos a ver. No sé si se escuche, espero que sí. Y bueno, aquí estamos ya nadando, estamos aquí con todo el grupo, disfrutando, snorkeleando, a gusto. Miren nada más, qué belleza. Bahía San Gabriel, ya estamos adentro de lo que es el archipiélago Espíritu Santo. Ya hemos arribado a esta bahía que es muy hermosa, se llama Bahía San Gabriel. Estamos en este punto de aquí. Bahía San Gabriel, como ustedes ven, pues los colores son muy bonitos. Los colores del agua le dan muy mucha belleza a este lugar. Son varios factores lo que dan el color del agua. El agua, como saben ustedes, incolora, insabora. Pero aquí los colores, a como va cambiando la luz solar, van cambiando estos tonos. Los tonos del agua se lo dan la arena blanca, la profundidad, el fondo marino. Que cruzaron estos mares, que navegaron, fueron los españoles, como en muchas partes de nuestro país. Ellos lo primero que miraron aquí fueron a los nativos que habitaban la isla. La isla, en 1535 habitaban unos nativos llamados los pericues isleños. Estas personas pues andaban adornados con collares, con pulseras, con cinturones de perlas. Para ellos no significaban gran valor, ellos miraban las ostras, se comían el molusco y miraban esas piedritas y se las ponían porque las miraban muy bonitas. Pero a los españoles les llamó mucho la atención. Estos pues primeros navegantes, la primera noticia que llevaron a la corona española es que habían encontrado una bahía repleta de ostras, de bancos de ostras, y que tenían finas perlas. En aquel entonces se consideraban joyas de la realeza. Entonces es la primera actividad que se realizó aquí en la ciudad, aquí en La Paz. Venían gente de todo el mundo, primero en aguas bajas a explotar las ostras, después con la llegada del traje de buzo, la escafandra, se empezó a bucear más profundidad.
Esto llevó casi al punto de la extinción de las ostras, la madre perla. Se abraza a las personas, a la familia, se pide un deseo. Chicos, en este momento me encuentro aquí con el capitán, conocido en el medio artístico como el Capitán Piolín. Él ha sido el encargado de traernos hasta acá, sanos y salvos. ¿Cómo estás, mi capitán? Qué gusto, muy bien, qué gusto bien, estar capitán. Aquí con ustedes. ¿Qué consejos nos puedes dar para, o recomendaciones que nos puedes dar para venir a visitar este maravilloso lugar? Pues venir con muchas ganas de disfrutar aquí la naturaleza, pues los está esperando. Aquí hay que venir, traer su ropa cómoda, sus zapatos de agua, su toalla, pues venir con ganas de disfrutar para gozar de esta isla que es muy bonita. ¿Estos recorridos cada cuándo los dan? Todos los días, mientras esté el puerto abierto aquí en La Paz, salimos todos los días aquí en esta empresa. ¿Trabajan todo el año prácticamente? Todo el año, sí. En tiempo invierno hay un poco, nos caen aquí los nortes. Bueno, mis chicos, pues ya lo escucharon en palabras propias del Capitán Piolín. Pues los invitamos que vengan a realizar este recorrido. La verdad es que está espectacular, está increíble, no se lo deben de perder. ¡Saludos a todos! Aquí, según el tour que tú contrates, ellos te van a proporcionar este tipo de sombrillas porque prácticamente esta es una isla, no quiero decir privada, pero es una isla virgen, por así decirlo. Entonces, estos lugares están protegidos y, pues bueno, si vienes, haces aquí tu camping, haces la comida, etcétera. Otra de las características importantes que podemos distinguir de aquí es que afortunadamente no hay tanto sargazo, o prácticamente aquí no hay sargazo como lo hay en Cancún. Cuando no tengas Cancún como primera opción, entonces ven a La Paz, Baja California. Un aplauso para todos ustedes porque todo salió muy bien. Gracias, bravo, por, bravo. Gracias por seguir todas las indicaciones. Nos pasamos muy bien también nosotros. Bueno, chicos, aquí en este momento es donde tengo que hacer una pequeña pausa para poderles comentar algo que fue sumamente impresionante. Así como ustedes lo vieron al momento que nosotros vimos la tortuga ahí flotando, pensamos que era una tortuga viva, lamentablemente es una tortuga que estaba muerta. Fue una escena muy trágica, muy triste, pero principalmente porque existe el antecedente de que gran parte del mundo marino está muriendo porque están comiendo plástico. Fue una escena que se me vino a la mente miles de cosas, de lo que pudo haber sufrido ese animal, teniendo algo atorado en su garganta o en su nariz, no sé propiamente. Sin embargo, el capitán nos dijo que gran parte de esos animales sí, efectivamente están muriendo porque comen plástico. Vamos a tratar de hacer un poco más de conciencia y por muchas personas viven en la ciudad. Entonces, vamos a tratar de consumir menos plástico porque finalmente, aunque vivamos en la ciudad, ese plástico termina por llegar aquí a las playas. Otro aspecto que fue sumamente importante y que la verdad no me dio tiempo de grabar es que cuando íbamos en la lancha, de repente el capitán así como que se frenaba y volteaba la lancha así. ¡Ah! Y yo así, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a voltear o qué? Pero no, cuando hacía esos giros así tan rápidos así, resulta ser que era para recoger plástico que se encontraba flotando. Recogimos una bolsa, una botella y un pedazo de algo ahí flotando. Fue algo muy interesante, muy importante, muy bien por el Capitán Piolín. Lo felicito, excelente trabajo de él y de Héctor, que tienen esa conciencia de limpiar las playas. La verdad es que son unos verdaderos héroes.
Muchas gracias, capitán. Gracias, Héctor.